con un batazo al bosque izquierdo que parecía atrapar Efraín Navarro, pero la pelota se le cayó del guante y en el error entraron dos anotaciones. Tijuana se acercó en la tercera entrada aprovechando un leve descontrol de Nakamura. José Guadalupe Chávez e Isaac Rodríguez recibieron pasaportes. Nakamura se recuperó ponchando a Junior Lake y a Gabriel Gutiérrez, pero luego permitió un sencillo productor de Leandro Castro. Luego en el sexto acto vendrían las tres carreras de los fronterizos que los conducirían a la octava victoria en sus últimos nueve desafíos. Los mariachis apretaron el juego 4-3 en el cierre del sexto con un jonrón de Leo Eras sobre el relevista Brennan Bernardino, pero desperdiciaron un par de oportunidades para empatar en el séptimo, octavo y noveno rollo. En el séptimo, con corredor en segunda y uno fuera ante Oliver Pérez, Luis Sardiña sacó una línea a las paradas cortas que atrapó Chávez y luego dobló a la intermedia para poner fuera al corredor emergente Bernie Eras. En el octavo inning, con un out, corredores en segunda y primera, el relevista Michael Toquín colgó el cero al ponchar a Anthony García y luego despachar a Eras con elevado que atrapó el torpedo Chávez. Fernando Rodney ingresó a la lomita en la novena entrada. Tras ponchar a Ibarra, el ex liga mayorista recibió un sencillo de Bernie Eras, pero se recuperó ponchando a Amaral y a Sardiñas para apuntarse el salvamento. La victoria correspondió a Stankovic, quien permitió 5 hits y 2 carreras en 5 entradas con 5 ponches, y Nakamura cargó con la derrota. Ahora vámonos al segundo encuentro de la serie de la final de la zona norte entre Toros y Mariachis, y es que con una remontada en el séptimo inning, los Toros de Tijuana derrotaron 11-9 al equipo de los Mariachis de Guadalajara y aventajaron la serie 2-0 en la zona norte. Los Toros, que llegaron a estar abajo 5-0, armaron un tremendo rally en la séptima entrada para llevarse así la victoria y tener 2 juegos a su favor y regresar a la ciudad fronteriza. Los Mariachis atacaban temprano el picheo fronterizo y se iban a poner adelante rápidamente en la tercera entrada cuando Luis Sardiñas conectaba un imparable. Adrián González fue dominado con roletazo a la intermedia, pero Nico Vázquez y el Jesse Castigo recibían base por bolas para llenar así las almohadillas. Venía entonces Anthony García y producía la primera carrera del encuentro. Luego vino la serpentina. Bueno, luego vino el batazo de Leo Vera, que conectaba nuevamente un imparable para así traer 2 más a la registradora. Y con eso el equipo de los Mariachis se ponía 5-0 desde la tercera entrada. El equipo de Tijuana se acercaba en el marcador con 2 carreritas, con imparable de Jorge Carrillo y de Isaac Rodríguez, pero nuevamente los jaliscienses se despegaron del marcador cuando en el cuarto capítulo, con un doblete producto de Jesse Castillo, ponía el marcador 6-3. Pero para que viniera nuevamente Ricky Arbez y acercara al equipo de los Toros de Tijuana. Luego venía esa séptima entrada, que fue el de la suerte para el equipo de los Toros, al realizar un ramo de 5 carreras, y con eso se llevan la victoria 11 carreras por 9, y con eso se llevan una ventaja muy pero muy importante a la frontera con 2 juegos arriba ante el equipo de los Mariachis. Y pues bueno, terminan cayendo los Toros y los Mariachis se acercaron en la serie de campeonato, esto la noche de ayer. De verdad que fue complicada seguir la noche de ayer el partido, porque es una hora. Primero empezó a las 9 de la noche y segundo la diferencia de horarios. Sí, bastante. Complicadito. Así que pues ahí andábamos expectantes. Luego el partido que se iba 0-0, luego 3-3 y luego nos ponía la piel de gallina. Por eso tengo ojeras hoy. Sí. La verdad es que valió la pena la desvelada, pero. Pues bueno, los Toros de Tijuana vinieron de atrás en un par de ocasiones para empatar la pizarra, pero dejaron 12 corredores en las bases, y eso dicen que las carreras que no haces, te las terminan haciendo. Como dice mi madre. Así es, y terminaron cayendo 4-3 entre los Mariachis de Guadalajara en los amigables confines, ¿de dónde? Pues ya lo saben, del Estadio Chevron. Con el resultado, la serie del campeonato de la zona norte se cerró 2-1 a favor aún del equipo de Tijuana. Por tercer duelo consecutivo, los Mariachis anotaron primero, y ahora fue con un cuadrangular de Carlos Mendívil. Carlos, que nada más había conectado, bueno, un cuadrangular durante la temporada regular y otro ahorita en los playoffs. ¿Y sabes qué? Lo peor del caso es que le pega la pelota como no queriéndole pegar, y a pesar de eso,
le sale el cuadrangular. Claro. Le sale el cuadrangular a Mendívil, quien se llevó por delante además a Leo Eras para el 2-0. La apertura de la segunda entrada en los estados emparejaron las cosas en la parte baja del tercer rollo con tabla de Gabriel Gutiérrez y sencillo de Luis Alfonso Cruz que remolcó a Leandro Castro. La novena tapatía se adelantó en el cuarto tramo y fue de nueva cuenta Carlos Mendívil quien hizo sonar la caja, en esta ocasión con imparable al prado izquierdo que hizo timbrar a Leo Eras. Pero los estados reposaron en la parte baja de ese mismo episodio con globo de Gabriel Gutiérrez que hizo anotar a José Guadalupe Chávez de pisa y corre, y la pizarra se mantuvo quieta hasta la novena entrada cuando Ismael Salas tomó tres bases con un error de Luis Alfonso Cruz y completó el circuito con línea de sacrificio a Luis Sardiñas para el 4-3, que con eso cerró el libro y la foja de anotaciones del Stringer en el partido de anoche. Lo que he notado que el Titán González no aparece en lo que son producciones, bateo. No, ahorita. Ha destacado Sardiñas, Mendívil, pero el Titán se ha visto muy apagado desde los Olímpicos. Chito, ya se le acabó al Titán esta situación. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que... Y es que tiene banca mariachis para sustituirlo, ¿no? Pues, digo que... sí tiene banca, pues que la aprovechen con el Titán, porque la verdad es que no hay mucho que hacer en el terreno de juego. No quiero pensar mal, pero sí está en un slum de bateo. Bueno. Bastante notable. Ahorita te cuento algo cuando regresemos del corte. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos aquí a Home Run con Telema. Contingencia por el COVID-19, Telemar te brinda las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones a base de alcohol al 70%. Cúbrete la nariz y boca al estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. Permanece en casa y evita contacto con personas con síntomas de resfriado y gripe. Evita las compras de pánico, esto crea una preocupación social y los más afectados son los que realmente lo necesitan. ¿Tu hogar es un lugar seguro? Protege tu hogar con los mejores equipos que Hack Corp te ofrece. Cercos electrificados, compra y renta de equipo de videovigilancia, sistema de alarmas, con lo mejor de la tecnología para proteger tu hogar y tu familia. Hack Corp. Encuéntranos en Avenida López Mateos, número 185D. No vendemos cajas, vendemos soluciones. ¿El COVID-19 afectó tu economía? ¿Te quedaste sin empleo? Si tienes tu Afore, no te endeudes. Recuerda que es tu derecho. Tramita tu ayuda parcial por desempleo. Acércate a nuestras oficinas o contacta a uno de nuestros asesores y recibe hasta 26 mil pesos en una sola exhibición. Somos expertos en tu retiro. Contamos con 18 sucursales en la parte centro y sureste del país. Para cualquier duda o aclaración, visítanos en Avenida Ruiz Cortines, número 18, local 106, Colonia Centro. Código postal 24.000. Somos Gestoría Peninsular. Ya estamos de regreso nuevamente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y le comento, un día como hoy, pero de 1925, nace en Cuba José Ángel Cuco Toledo. Un pelotero que estaba en los anales históricos, bueno, que está en los anales históricos del béisbol mexicano. Tenía un poder incomparable, ya que en 1954 debuta con los Leones de Yucatán y ese mismo año fue el mejor jardinero de la liga con .986 a la defensiva. Luego en 1957 estuvo en el primer campeonato de los Melenudos y aportó 66 carreras producidas. Luego en 1962 estuvo con el equipo de Puebla, donde fue líder de triples con 17. En su carrera dio 64 en total, con 115 cuadrangulares. También en invierno jugó con el equipo de los Cañeros de los Mochis y en Tabasco, en la Liga del Sureste, jugó con Macuspana, que pues ahí es nuestro presidente. ¿Cómo se llama el equipo de Macuspana? A ver si... Es una trivia para ustedes. Macuspana, ¿no? Los macuspaneros. Macuspana, ¿verdad? Macuspana. Los pochitoques de Macuspana. Los pochitoques de... No, no sé.
Pero playa es lagarto, algo con, como lo que algo que tenga que ver con agua. Los tabasqueños, exactamente. Oye, por cierto, lo de los tabasqueños, qué locura. Bueno, Irán no nos puede al ratito mencionar, ¿eh? Sí, ahorita le vamos a preguntar a Irán Berman. Oye, vámonos con la trivia nuevamente con la trivia. Ya nos contestó doña Neidy Ávila desde Ciudad del Carmen, desde la Perla del Golfo. Un fuerte beso y un abrazote para usted y para su familia, doña Neidy, para su señor esposo con mucho cariño. A ver, Shredder, la trivia. Nuevamente le repito la trivia. ¿Y qué deporte oficial y qué juego tradicional cimentaron las bases del béisbol? Nuevamente le repito la pregunta. ¿Qué deporte oficial y qué juego tradicional cimentaron las bases en el béisbol? Bueno, pues ahí está. Claro que sí. La primera parte está fácil, la segunda parte no tanto. La tercera, bueno. La de dónde, qué país es. Ah, sí, esa, todavía, tranquilo, no te me alteres. Oiga, hoy en día la preocupación sobre el tema de la seguridad pues está latente y pues no hay nada mejor ni mejor opción para el tema de salvaguardar su seguridad, su bienestar y su patrimonio que nuestros amigos de HackCorp, que le ofrecen una gran variedad de equipos y de tecnología que ponen a su disposición para que usted se sienta cómodo y seguro. Los mejores aparatos electrónicos como cercos eléctricos, sistemas de cámaras, controles de acceso, alarmas, torres y videoportero para que resguarde su bienestar. Además de ellos, además con ellos podrás reparar, comprar equipo de cómputo con el mejor servicio y la asesoría. Los puedes encontrar en la avenida Adolfo López Mateos, número 185D, entre Aldama y Victoria, a un costado de una tienda de conveniencia. Cuídate, cuídate de los tuyos, pero cuídate con HackCorp. Nosotros nos vamos ahora a hacer el recorrido de lo que ocurrió en la zona sur. Si ustedes apoyan a los Leones de Yucatán, seguramente están muy contentos y festejando porque pues ya sus tres primeros juegos los ganaron. Imagínense que barran a los Diablos. Imagínense ya lo hicieron en 2019. Esto. Ya ocurrió. Que lo vuelvan a es hacer. Es algo que no nos espanta. Está bien lo que está ocurriendo. ¿Está bien? ¿Ustedes lo ven bien? Está bien. Ok. No era lo pronosticado. Sí que le ganaban, pero no era lo pronosticado. ¿En cuatro juegos? La verdad es que yo sí lo quería que pasara, no creía que pudiese pasar, pero está pasando. Decíamos en el programa pasado que el Diablo es el único que era consistente y ahorita de plano no se le pero acordó. Pero también se los dije, Diablos en casa fue malísimo y los Leones... Pero de visita fueron buenos. De visita fueron muy buenos, no, pero los Leones en casa fueron los mejores. Sí, así que claro. Cuidado con esa parte y sobre todo que los Leones de Yucatán... Además, fíjate, en el juego de ayer, estaba ni más ni menos que Horacio de la Vega. Sí. Estaba el presidente de los Leones de Yucatán. Bueno, los hermanos... Arellano. Estaba el señor gobernador del estado de Yucatán. Entonces, ¿quieres así o más presión para los melenudos? Bastante presión. O sea, así o más presión. Y todavía que ayer, con bombos y platillos, refrendaron el tema del nuevo estadio de los Leones de Yucatán. Ya es oficial que va a estar ubicado en el norte de la ciudad de Mérida y que va a tener nada más, un centro comercial. Sí, creo que son tres centros comerciales, pero yo le atino a uno. O sea, no me voy tan lejos. Uno. ¿Hotel? Un hotel con 300 habitaciones con vista al estadio. Con vista, sí. Convertirse, o sea, también en fútbol y béisbol. Fútbol y béisbol. ¿Es techado? No, es semi-cubierto, semi-techado, ¿no? ¿Y aquí para cuándo? Vamos al resumen, Claudita. Pues bueno, en este primer juego lo que cabe destacar, porque ya habíamos platicado acerca de él, es pues la salida de Joaner Negrín. Fue el pitcher ganador, trabajó por 5 entradas y 2/3 y chéquense ustedes los números. Le conectaron 7 imparables, toleró 3 carreras y ponchó a 3 hombres. Ah, bueno, esto es con respecto a él, y J.C. Ramírez fue el que cargó con el descalabro, que solamente se pudo mantener por 2 innings en la loma. Le anotaron 7 carreras limpias y pasó 3 hombres por los strikes. Ahora, Josh Luke fue el que salvó el juego
Y con respecto a los Diablos, pues bueno, atacaron temprano en la Sempertina de Negrín con rally de 3 carreras en el primer rollo, cortesía de sencillos remolcadores de Jafet Amador, Ricardo Valenzuela y base por golpe a Emanuel Ávila, mientras todas las almohadillas se encontraban congestionadas. Yucatán respondió en la parte baja del primera con el 6º cuadrangular de Alex Lid en la postemporada para mover la pizarra 3-1. Aún con ventaja capitalina, los melenudos armaron rally de 6 carreras en la tercera que explotó la serpentina de JC Ramírez, coronado por doblete productor de 3 de Luis Juárez para darle la vuelta a la pizarra 7-3 a su favor. Diablos descontó par de carreras ante la serpentina de David Gutiérrez en la 7ª con sencillo productor de 2 que salió del madero de Manuel Ávila para acercarlo 7-5. El México se puso a 1 con rola dentro del cuadro de Juan Carlos Harper Gamboa en la 8ª que permitió a Carlos Figueroa timbrar la 6ª rayita roja. En la 9ª entrada, Luke cerró la puerta y con su 3er rescate de la postemporada, la visita se adelantó en la serie. Vaya resultado y vaya sorpresa la que nos daba el equipo de los Leones de Yucatán al llevarse el primer juego de la serie. Pero ahora nos vamos al segundo de la serie donde se estarían enfrentando ambos equipos, y es que los Leones se llevaban el segundo juego por pizarra de 6-4 con una gran salida de Radamés Liz, respaldada con un buen bate de Luis el Pepón Juárez, que está encendido con el bate, y así poner 2-0 a su favor el equipo melenudo. Y es que Radamés Liz salió inspirado y se llevó la victoria con un sol imparable, se mantuvo en la loma con 6 entradas lanzadas, toleró 2 carreras, ponchó a 5 hombres y fue el pitcher derrotado, fue Arquímedes Caminero y cargó con el descalabro. Es que Yargenis Solarte anotó la primera carrera del equipo de los Diablos en el segundo rollo con batazo de Manuel Ávila, y con eso los Diablos Rojos nuevamente se ponían adelante en el marcador, pero los Leones salían respondiendo, y es que con imparable de Luis Juárez, que como te digo, viene muy encendido esta postemporada, emparejó la pizarra para los Leones en la tercera con Norberto Obeso empujando los cartones, y así se ponían la pizarra adelante 2-1, le daban la vuelta al encuentro los Leones. El duelazo de picheo seguía hasta la 6ª entrada, donde trajo 2 carreritas para el equipo de Yucatán, cortesía de Walter Ibarra, que no también nos había visto bien en la temporada, pero ahorita en playoffs sigue respondiendo. Es que los Leones son un equipo que realmente están armados para los playoffs y están combinando ese buen picheo que tenían con ese bateo oportuno, y sacaban los 2 juegos en el infierno rojo y llevarse la serie a Yucatán 2-0 a su favor. Y además de eso, todavía terminan coronando el encuentro de ayer y poniéndose a 1 tiro de piedra de llevarse el campeonato. Tan solo le resta 1 juego a los melenudos de hacer la hombrada. Los Leones de Yucatán vencieron de forma espectacular 5-3 a los Diablos Rojos del México el día de ayer lunes en el Parque Cuculcán Álamo, para tomar ventaja de 3-0 en la serie y ponerse a tan solo 1 paso del bicampeonato de la zona sur, con un pletórico parque de la Serpiente Emplumada con el 40% de su capacidad. Hizo vibrar la noche, las fieras salieron con todo el terreno de juego para doblegar a los infernales gracias a una buena serpentina de Jake Thompson, sensacional bateo comandado por cuadrangulares de Yadir Drake y José Juan Aguilar. Thompson transitó en forma estupenda durante 6 entradas, donde solo recibió 1 par de carreras y 3 imparables para quedarse con el triunfo, contando con el respaldo de David Gutiérrez, Enrique Burgos y Josh Luke, quien se embolsó su 3er rescate de la final. Los Reyes de la Selva respondieron con 1 par de carreras en el primer rollo gracias al bambinazo de 2 carreras de Yadir Drake, otro estacazo de 4 esquinas de José Juan Aguilar en la segunda, además de 2 producidas por Alex Liri y Walter Ibarra en los siguientes innings. Los Escarlates solo pudieron timbrar 3 ocasiones al venir una rola remolcada y cuadrangular de Jafet Amador, Jafet que por cierto le pegó durísimo la boli por el jardín central, y una más con el imparable bien colocado de John Singleton. La derrota fue para Luis Rodríguez, quien permitió 4 registros en 5 entradas. Previo al juego, el lanzamiento de la primera pelota estuvo a cargo del licenciado Carlos Sáenz del Instituto del Deporte Yucateco, teniendo como bateador al contador Jesús Aguilar de Bienestar Social, siendo acompañados por el maestro Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, el director Otón Díaz, presidente de los Diablos, y el licenciado Alejandro Orozco, gerente general de los Leones. El cuarto choque de la serie de campeonato será el día de hoy, martes, a las 6:45 de la tarde, es decir, terminando el programa de Home Run con Telemar. Ya usted se puede conectar a la previa
de nuestros amigos de Yucatán. Y los melenudos buscarán obviamente coronarse el día de hoy en la zona sur, teniendo en el centro del diamante a Cassie Harman ante el experimentado Arturo López. Muy buen duelo de picheo el que tendremos la tarde de hoy. Ganar o morir para el equipo de los Diablos. Sin duda alguna, yo creo que los Diablos no tienen futuro. Yo creo que ya todo está decantado, son carne y presa. No, en el béisbol tampoco para... hay que cantar victoria hasta que caiga el último. Ya lo sé, pero pues, el asunto hay que decirlo. Ese papazul ya está sancochado. Vámonos a unos cortes comerciales y volvemos. Si vas a anunciar algo que quieres vender o buscas algo que quieras comprar, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Anuncios clasificados en el periódico Tribuna. Avisos clasificados por palabra en diversos estilos. Combo que incluye foto y texto. Anuncios por medida con grandes descuentos. En Campeche, calle Tamaulipas 15B Santa Ana, a un costado del mercado. En sucursal Telecable Gobernadores. Y en el interior del estado, en las oficinas de la corresponsalía de Tribuna en cada municipio. Anuncios clasificados en el periódico Tribuna. Un servicio para que encuentres todo lo que buscas y vendas todo lo que quieras. Lo bueno, lo malo y lo peor de la semana se analiza en Expediente. Los temas de mayor importancia, nacionales, regionales y locales, son abordados por Jorge González Valdés y un equipo de comunicadores con experiencia. Expediente, viernes, solo por Telemar. Corre y se va con el Catrín. Ya estamos de regreso nuevamente y muchas gracias por continuar con nosotros. Y es que un día como hoy, pero de 1913, nacía en Richmond, Virginia, nacía Raymond Emmett Memerto Dandridge, electo al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1989. Fue reconocido como uno de los mejores terceras bases de la historia en el béisbol cuando fue elevado al Salón de la Fama en Cooperstown en 1987. En la pelota mexicana estuvo de 1940 hasta 1948, salvo en el año de 1944. Siempre rebasó los 300 de porcentaje. En 1943, con los Azules de Veracruz, fue el mejor segunda base con líder de hits en la temporada con 131 y en carreras producidas con 70. En 1947, con el México, repitió la corona de bateo con 169. Y en 1948 también fue campeón de bateo, pero con los Azules de Veracruz, con un porcentaje de 369. Sus números globales en la Liga Mexicana de Béisbol fueron de 348, 945 imparables y 446 carreras producidas con 120 estafas. Buen dato, ¿eh? Claro que sí. Vámonos con la trivia, mi querido Schroeder. Claro que sí, le repito la trivia a los que llegaron tarde. ¿Y qué deporte oficial y qué juego tradicional cimentaron las bases en el béisbol? Nuevamente le repito la pregunta, ¿qué juego deporte oficial y qué juego tradicional cimentaron las bases en el béisbol? Ahí está la trivia. Hoy varios ya han contestado, pero bueno. Si no contesta bien, nos quedamos con la gelatina. Nos quedamos con la gelatina. Pues yo creo, ahí vemos. Oiga, yo le cuento que si estás a punto de retirarte o de pensionarte, la mejor opción sin duda alguna va a ser la asesoría de nuestros amigos de Gestoría Peninsular, porque Gestoría Peninsular tiene a los mejores asesores para darte la información así, personal, de cerquita y sobre todo
oportuna. Si además de eso andas desempleado, perdiste tu empleo, no te preocupes que nuestros amigos de Gestoría Peninsular te ayudan a tramitar tu apoyo por desempleo. Ellos están ubicados aquí en Campeche, en la Plaza del Mar, y además de eso, recuerda que tienen una ubicación muy cercana en cualquiera de sus sucursales, tanto en Champotón, en Escárcega, en Ciudad del Carmen, en Mérida. Sigue la página de Facebook como Gestoría Peninsular Plaza del Mar. Si hablamos de la mejor asesoría, Gestoría Peninsular es tu mejor opción. ¿Qué les parece si nos vamos hoy al Dogout con uno de casa? Ya es conocido, ya es viejo conocido, ya lo adoptamos, es campechano de corazón. Vámonos al Dogout con Irán Berna. Caballero y fino amigo, mi querido Irán Berna, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, un gusto saludarte, ya sabes, aquí con las prisas, pero un placer, como quiera, saludar a Schroeder, saludarte a ti. Ahí está seguramente Claudia también por ahí en la mesa y a toda aquí la ando. Gente. Aquí anda la embarazada. Aquí anda la embarazada falsa, pero aquí anda. Oye, mi querido Irán, tres cosas, mi hermano. La primera, qué locura la que se traen los tabasqueños con los asientos del Estadio Centenario. Ya los vimos que se están llevando de a dos, de a tres los asientos. Estos recuerdos que... pues la directiva se volvió loca y que les dijo, si compraron en la tienda de oficial de Tabasco, tienen derecho a llevarse una butaca. Cuéntanos al respecto. Sí, fíjate que se me hizo una buena estrategia por parte de la directiva de los Olmecas de Tabasco, de que si tú comprabas, creo que 500 pesos, ya te podías llevar una butaca, ¿no?, del estadio, y es cierto, porque la verdad que esas sillas pues iban a terminar no sé dónde, y la gente, pues sí, como dices tú, literal se volvió loca, acudió a la tienda, y después pues, obviamente ahí en el estadio, pues a quitar su silla o su butaca, bueno, no tanto de ellos, sino una silla, una butaca, para tenerla de recuerdo. Nosotros, yo te digo, yo ya tengo la mía, obviamente, aunque nunca me senté casi en el estadio, después de tantos años, pero porque cuando yo iba generalmente, pues era en la parte de los bleachers, cuando estaba un poquito más joven, no tenía dinero para entrar a la zona de preferencia, pero vaya, yo sí quise adquirirla porque dije, bueno, es un recuerdo de nuestra segunda casa. Esa es una verdad, pues, es nuestra segunda casa, o fue nuestra segunda casa durante más de 25 años, y dije, bueno, pues sí, voy a comprar algo y me voy a quedar con mi silla, ¿no? Pero bueno, ahí la vamos a guardar y tenerla simplemente de recuerdo, y aparte, pues ya ustedes saben, un tipo que es coleccionista compulsivo, pues y que bueno, pues ahí la voy a meter no sé dónde, pero la vamos a bajar. Pero sí, la verdad que tuvo... Va a estar bueno que la montes en la nave esa de color naranja que tienes estacionada en la puerta de tu casa, ahí como asiento adicional para salir a cazar a la selva tabasqueña. En la cuchufleta, sí, ¿tan? Sí, en la cuchufleta, ahí posiblemente la podamos adaptar, a ver qué vamos a hacer. Y están invitados ustedes cuando vengan acá a Villahermosa, para dar un rol ahí en la cuchufleta. Es un carro alternativo que tenemos, un tipo más o menos así como la pulmonía en Mazatlán, y que pues aquí en Villahermosa la gente la conoce, damos a veces algunos paseos por ahí, y nos piden, no, irá, dame una vuelta en la cuchufleta, pues vamos a aplicar así con gusto, cuando se puede, pues con todo gusto, pero sí, la cuchufleta tiene su éxito así en Villahermosa. Me gustaría llevarla a Campeche. Ya, mira que pregunté, esto es un tema que quizás no es de béisbol, pero en algunos años fui a un taller y dos heraldes de caminos la vieron. Estaban ellos también checando su patrulla y me dijeron, oye, qué padre carrito, es un golfito, sí, pero transformado. Y entonces le digo, oye, pero si yo quisiera salir a carretera, lo más lejos que he salido a carretera con este vehículo, insisto que es un Volkswagen adaptado, es hasta Ciudad del Carmen, pero digo, obvio, pues no tiene puertas, es abierto, y ya para un viaje un poquito más largo, pues ya sabes, se requieren ciertos cuidados, que tengan pues alguna protección en las puertas, porque digo, si se puede voltear, pues uno queda, vaya, muy indefenso,
pero yo quiero sacarla a algún estado, o sea, y el más cercano es Campeche. Ya vas a ver que lo vamos a hacer. Yo creo que sí, yo creo que sí se puede. Bueno, vámonos a lo que nos interesa, mi querido Irán, porque las cosas se pusieron color de hormiga en el terreno entre los Diablos y los Leones de Yucatán. Sin pronóstico reservado lo que habíamos platicado, y los Leones la hicieron gacha en contra de los Diablos. Definitivamente, Schroeder, Claudia y Alex, sí, habíamos, creo que en la última plática que tuvimos, habíamos quedado pues de acuerdo o coincidíamos en que Yucatán sí podía pasar sobre los Diablos Rojos, pero no pensé que de esta manera, o sea, de tenerlos ya prácticamente con la soga al cuello. Esa es una realidad. No pensé que tampoco iban a sacar dos juegos de Argelo. Y hoy un amigo en la mañana en una entrevista me decía, oye, pero es que los Diablos es un equipo de tradición, un equipo de hegemonía, etcétera, etcétera. Digo, no, de este 3-0 no se levanta, pero ni de chiripa. Y aparte, Yucatán sabe que tiene prácticamente el pie en el cuello y no lo va a dejar salir del Cuculcán. O sea, no lo va a dejar salir. El equipo está motivado, como decíamos, el equipo se le ve diferente. Y tú sabes, cuando, o saben ustedes, cuando un equipo se enchufa, nadie lo para. Y creo que eso está pasando con Yucatán, ¿eh? La verdad es que creo que su picheo ha respondido muy, muy bien, a como lo hemos platicado, que fue el segundo lugar de picheo de la liga. Y eso está haciendo mella en los Diablos Rojos del México. Tendrán un buen bateo, tendrán lo que tú quieras o lo que ustedes quieran, pero el picheo manda en este jueguito, ¿eh? Sí, sin duda alguna. ¿Cómo has visto entonces ahora el tema de la serie entre los Mariachis y los Toros? Fíjate que me sorprendió, la verdad, para serte sincero, que Tijuana le sacara también dos ahí en la tierra de Mariachi, Guadalajara, precisamente el equipo de los Mariachis, de redundante. Pero ayer dio un paso muy bueno el equipo de Benjamín Gil, ganándole precisamente apretadamente por un error del Cochito Cruz al equipo de los Atados, pero creo que fue una victoria importante. Y yo creo que esta serie no finaliza ahí en la frontera del país. Yo creo que Tijuana hoy tiene hasta Mariachi hoy tiene la posibilidad hasta de ganar. ¿Tú, de verdad, tú crees que hoy se pueda levantar Mariachis? No, sí, yo creo que hoy tiene un 70% de probabilidades de quedarse con el juego. Va a Zach Dobson, quizás no es su mejor pitcher, pero por parte de Tijuana también no tienen a su mejor carta en el montículo. Y yo creo que Mariachi sí va a regresar esa serie a Guadalajara. Creo que esa serie va a caminar un poquito más. Bueno, compañeros. No, estamos de acuerdo con Irán. Yo también creo que los Mariachis, esa victoria de ayer los motivó bastante. Fue un balde de motivación para este equipo. Yo creo que se va a alargar la serie hasta 6-7 juegos, pero que no acabe en Tijuana, no acabe en Tijuana. Oye, Irán, yo sé que hemos estado pues prácticamente inmersos en el tema de las series finales de la Liga Mexicana de Béisbol, pero sigue todavía las acciones en la Gran Carpa. Y algo que nos ha llamado la atención y que ha estado en boca de todos ha sido el tema de los bots por parte de los lanzadores de grandes ligas, estos intentos de lanzamiento que terminan siendo prácticamente un engaño y que por lo menos en una semana hemos visto 6. Sí, fíjate, Alex, que es una situación y vaya que yo tengo algunos años narrando el juego. Y la verdad, se los voy a decir abiertamente, es muy difícil, por lo menos para uno en las alturas o en la cabina, detectar un box. Ahí sí, los umpires están bien, bien pendientes, como que le han puesto un poquito más de atención a esa situación del box. Porque yo les voy a platicar una historia. Por ejemplo, hablando de lanzadores, y Ángel Araiza, que lanzaba para los Olmecas, seguramente lo recuerdan ustedes, ya ahorita no está jugando profesional, pero él en su retirada hacía box, y él mismo te lo decía, te lo platicaba y lo veíamos, pero los umpires o no lo detectaban, no se daban cuenta. Pero es que es un instante, la verdad que el box es un instante
de que los umpires, sobre todo de base, generalmente son los que están más pendientes. Obviamente el de home lo tiene de frente, pero los de base están muy pendientes, pero sí, yo siento que han puesto un poquito más de atención en eso del box. Y digo, ya que estamos en tema de grandes ligas, pues hablando también de la victoria número 15 de Urías, ¿no? El primero que llega en grandes ligas en este año a 15 victorias. Y se mete a un club muy selecto de mexicanos en conseguir 15 victorias en una temporada. El último fue en 2013, que fue Jorge de la Rosa con los Rockies de Colorado. Y además el más joven en hacer historia. Sí, exacto, porque se está rozando con gente como Fernando Valenzuela, como Teodoro Higuera, como Jorge de la Rosa, que lo consiguió dos veces. Estamos hablando de Esteban Loaiza, estamos hablando de Rodrigo López. O sea, se mete a un club selecto. Y la verdad que hoy leía yo una nota que puede ser candidato al Cy Young. Sí, la verdad que puede ser candidato. Lo que a mí me molestó, y creo que lo platicamos en su momento, fue que no lo llevaron a Juego de Estrellas. No, y que también esa es una de las razones por las cuales no se lo darían, no le darían el Cy Young, ¿no? Digo, por la estigmatización que existe de que es latino, es mexicano, no lo llevaron al Juego de Estrellas, y además de eso, pues, no le estarían dando el Cy Young. Sí, definitivamente, o sea, por eso te digo, si no lo llevaron al Juego de Estrellas, híjole, pues no sé qué le faltaría a Urías, ojalá que los que vienen atrás de él, en cuanto buscando las 15 victorias, no estoy diciendo que no lo alcancen, igual y lo pueden alcanzar, como Gerrit Cole, Kyle Hendricks del equipo de los Cubs, pero creo que Urías va en un muy buen paso, creo yo, por lo menos para conseguir unas 18 o 19 victorias. Quizás no lo alcance para las 21 que consiguió Valenzuela, o las que consiguió Esteban Loaiza o Teodoro Higuera, pero 18, 19, yo creo que sin problema, ¿eh? Ojalá sean más, pero 18 sin problema. Pero por la edad no le corre prisa. Oye, Irán, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Siempre es un gusto platicar contigo. Hoy lo hicimos, aunque sea de manera telefónica. Antes de que nos vayamos al corte comercial, disípanos de una duda. ¿Cómo se le llama al equipo de Macuspana? Sí. Al equipo de Macuspana, bueno, ahí te va. Es que lo que en Liga Tabasqueña... ¿Me hablas? Sí, sí. La Liga Tabasqueña. Bueno, los Pericos de Macuspana. Ah, es que los Pericos de Macuspana fueron en su buena época de la Liga Tabasqueña, fueron sucursal precisamente de Puebla. Ahí jugó Cuco Toledo, grandes peloteros, y en su momento se llamaban Pericos de Macuspana. Pero dime qué otro nombre tenías tú. O sea, al estadio se le conoce como Tumbapatos. Tumbapatos, sí, eso nos dijo don Ramiro Romero, los Tumbapatos. Pero bueno, mi querido Irán, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, hermano, un placer. Schroeder, muy bien. Y aquí rapidito, el Mamerto Dandridge, le decía el Mamerto porque él era sapo. Él tenía las piernas abiertas y por una caricatura de esa época le pusieron el Mamerto Dandridge. Está bien. Para que lo anotes. Para el anecdotario. Irán, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo hasta la hermosa Villahermosa, Tabasco. Vámonos a una pausa comercial y regresamos porque el tiempo prácticamente se nos agota. Hospedaje Qatar, el espacio perfecto para descansar. Para tus viajes o fines de semana en Campeche, tenemos la mejor opción para ti. Nos encontramos ubicados en calle Perú, número 153, entre Avenida Colosio y calle Querétaro, en el barrio de Santana. Disfruta de un lugar tranquilo, diseñado para darte una estancia cómoda al alcance de todos. Reserva tu habitación de manera rápida y fácil al número 981-138-98. Conócenos y vas a querer volver.
Hoxa, tu tienda de cómputo de confianza te ofrece computadoras, impresoras, consumibles y accesorios. También servicio técnico. Esto y más en Grupo PC Hoxa. Y ahora también somos tu hospedaje de confianza. Habitaciones confortables. Excelente ubicación en Avenida Miguel Alemán, número 168, Colonia Guadalupe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos llegando a la recta final del programa. Y es que le comento, un día como hoy, pero de 1990, Ken Griffey padre y Ken Griffey Jr. jugaban en el mismo equipo, en la misma alineación con el equipo de los Marineros de Seattle sobre los Reales de Kansas City. Para mí, uno de los jugadores históricos, Ken Griffey Jr., y mi jugador favorito. La verdad, qué gran dato este. Bueno. Nunca había visto eso entre padre e hijos. Sí, he visto entre hermanos, pero entre padre e hijos nunca me ha tocado. Sí, sí, sí. Y además de eso, los dos grandes toleteros. O sea, no cualquier cosa, sino que los dos le daban bien a la bola. Y en ese juego, particularmente, los dos conectando de imparable. Bueno, vámonos a la trivia, mi querido Schroeder, porque prácticamente el tiempo se nos está agotando. Así es. Y es que, ¿qué deporte oficial y qué juego tradicional cimentaron las bases en el béisbol? Nuevamente le repito la pregunta, ¿qué deporte oficial y qué juego tradicional cimentaron las bases en el béisbol? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos de una vez con la respuesta, ya que nadie habló para darnos respuesta el día de hoy? Se queda aquí el postre. Se va a quedar aquí el postre. La respuesta de la trivia dice así. Y es que el béisbol se encuentra su origen en el cricket como deporte oficial. El cricket me parece que es un deporte asiático, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, también existen que el juego tradicional de los... ¿Cuál es? Round Ball. Round Ball en 1790, después de que las tropas norteamericanas llegaron a los Estados Unidos, ahí en Massachusetts, se volvió un juego tradicional jugar Round Ball, que era más o menos una especie como de quemados, pero jugando el béisbol. Se jugaba con una pelota de hilo el béisbol. Y lo más curioso de esto, les decía yo, la historia detrás del béisbol, es que el caso del béisbol en particular, lo decíamos, fue inventado fuera de nuestro continente, en el Oriente, pero en Estados Unidos, que son las bases del béisbol, quien le da las bases o quien se cree que generó el béisbol es una persona que desafortunadamente estaba mal de sus facultades mentales. Entonces, no aparece en la historia del béisbol, sin embargo, sí aparecen las dos personas que generaron las reglas y quién generó la primera pelota de béisbol, que precisamente fue un jovencito que jugaba round ball. Pero bueno, chicos, que tengan excelente tarde, nos estaremos viendo el viernes, si Dios lo permite. Se queda la tutitina para próximas ocasiones. Que tengan excelente tarde.